¿Qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Yo estoy aquí en Xochitepec, en el centro, pues donde vivo, obviamente. Hoy quiero mostrar qué pueden hacer y qué pueden encontrar aquí en Xochitepec si es que vienen de visita, de vacaciones, o a lo mejor si vives aquí y no sabes lo que tienes cerca de donde tú estás. Así que para eso es este video, espero que lo disfruten, chicos. Yo estoy sudando, si es que pueden notarlo, debido a que vengo en la bicicleta. Yo no vivo en Sochi Centro, pero sí pertenezco al municipio. Digamos que vivo a las afueras de, pues ya el límite de Xochitepec, junto con otro pueblo que se llama Santa Rosa 30. Entonces, en bicicleta de allá para acá al centro es más o menos una hora, hora y fracción. Así que discúlpenme de una vez de antemano si es que estoy acá todo sudoroso. Vámonos y vamos a mostrar lo que pueden encontrar aquí en Sochi. Contamos con una cancha de fútbol, acá tenemos otra cancha de fútbol y la ciclopista, por si quieres venir a correr por las mañanas. Te lo recomiendo a las mañanas porque el sol está súper, súper insoportable en las tardes como ahora. Pero eso no importa, no nos detiene para seguir cubriendo este video y que ustedes puedan ver qué es lo que pueden hacer aquí en Xochitepec si es que vienen a dar una vuelta, las vacaciones, o a lo mejor, como les digo, si ya viven aquí y no saben lo que hay, pues esa es una buena opción. Sigamos. Y bueno, pues ustedes tienen calor y quieren venir a echarse un chapuzón porque de verdad que se está infernal el calor. No les recomiendo venir aquí ya que ahorita no tenemos servicio de alberca. Cosa rara porque hace un año cuando nosotros estábamos dando un curso de verano que es por parte del estado de Morelos, que se llama Verano Activo, justamente aquí fue la sede y bueno, pues había servicio de alberca, hicimos actividades acuáticas. Cosa rara porque supongo que ahorita debe ser una buena inversión porque muchos vienen de, no sé, vienen de la ciudad, de otros estados y quieren a lo mejor darse un chapuzón porque es más infernal el calor aquí que en otros estados o vienen huyendo del frío de la Ciudad de México y quieren aquí refrescarse, ¿no? Cosa mal hecha por parte de Xochitepec, no tengo idea por qué está así, está descuidado así ya de hace un par de meses y no tengo idea. Esto que está a mis espaldas, ese como lago, no sé si lo pueden apreciar. Nosotros lo conocemos, bueno, mi novia, no sé si así le dicen o así lo conocen o lo fue de broma, pero pues le dijo Guacalalandia porque precisamente el agua estaba como estancada, como sucia y ahora pues se ve, a simple vista se ve más limpio que lo de la alberca, que esa sí parece agua estancada, esa sí parece como un lago, pero pues aquí está tranquilo, o sea, el pasto está bien cuidado, está verde. Puedes venir aquí a acostarte aquí con tu chica, puedes venir aquí a, pues a platicar, a darte un par de besos con ella. A lo mejor si no tienen lugar en su casa de cualquiera de los dos porque están los suegros ahí, pues no importa, vienen acá, se relajan, aquí se quitan la mochila, si vienen se acuestan acá. Algo así más o menos. Sigamos. Y bueno, chicos, ya estamos aquí, digamos que en la cancha principal, el estadio de aquí del Deportivo. Este es parte también de aquí del Deportivo Mariano Matamoros. Y no sé, yo la verdad tengo poco tiempo de haber vivido aquí. Tengo ya, voy a cumplir casi 9 años. Y yo la verdad no tengo idea si aquí al momento de hoy juegan partidos. Yo tengo entendido que no, tengo entendido que aquí entrena el equipo de Zacatepec, que son los cañeros del Zacatepec. Aquí vienen a entrenar y no sé si allá en el estadio de Zacatepec, ahí es donde juegan, la verdad desconozco ese dato. Pero sí le dan mucho mantenimiento al pasto, precisamente por lo mismo, porque aquí vienen a entrenar. Me parece que allá en la parte de atrás, donde están esas gradas, no sé si lo pueden apreciar. Ahí es donde ellos tienen un gimnasio, ahí hacen ejercicio con, digamos, lo básico, ¿no? En cuanto a aparatos para ejercitarte. Y después de haber calentado y todo eso, pues ya vienen aquí a practicar sus jugadas. No sé, yo la verdad no sé de fútbol, sé muy poco, pero pues ese es el dato que yo les paso, es lo que tengo entendido que aquí hacen. Y pues la verdad sí está grande el estadio. Pues no sé, no sé para cuánta capacidad de gente pueda aquí recibir, pero sí se ve grande toda esa parte de allá atrás, todas esas gradas, sí se ve que puede haber mucha gente y todavía más a la parte de arriba, ahí donde se ve como verde con blanco, puede haber más gente.
Ahí yo creo que en su momento pues vendían en las entradas, ahí era la entrada, vendían los boletos y pues ahí estaban los no sé, los comentaristas, no sé cómo se les diga, los que narran, ¿no?, el deporte. Y acá en la parte de allá atrás, pues allá es, digamos, es la banca donde se sientan los jugadores. No sé, allá arriba que sea, a lo mejor es para gente, ¿no? Gobernadores, presidentes municipales, que a lo mejor no van a estar allá precisamente con las demás personas y por eso tienen un lugar acá designado. Yo la verdad desconozco. Si alguien sabe, por favor, dígamelo. Yo la verdad de fútbol no tengo idea, pero trato de pasarles el dato para que vengan a ver aquí. Y pues aquí pueden venir, no sé, a pasear. Aquí a jugar no, porque sí te regañan, tengo entendido. Pero puedes practicar en las otras canchas que les enseñé al inicio. Así que vamos a seguir porque aquí están espantando. Por eso volteo a cada rato. El Deportivo está ahorita completamente solo. Y no sé si puede estar aquí, así que ahorita nos vemos. Y pues bueno, chicos, contamos aquí también con una playa. Tenemos aquí arena. Pueden venir aquí a relajarse, a acostarse, a tomar el sol, broncearse. Y ni siquiera otros municipios tienen esto. Nada, chicos, no se crean. Aquí nada más es para practicar voleibol playero. Y pues sí, viene gente a jugar aquí. Inclusive sé que tienen su propio equipo. Pero está súper bien para pues venir a caminar aquí, nada más aquí tantito, así sentir la arena. Si no puedes viajar a Acapulco, si no puedes ir a alguna playa, pues bueno, aquí, ¿no? Nada más hay que hacer un poco de imaginación. Ahí está la playa, ahí vienen las olas y aquí están los puestos de comida y tienes tu toalla, tu sombrilla y no sé, ya te relajas, ¿no? Usar un poco la imaginación aunque sea. Pero también si quieres venir aquí a practicar voleibol, pues ¿por qué no? También todo se puede y es completamente gratuito el lugar. Nada más que sí, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo limpio, como dice allá, no romper botellas, porque obviamente si tú vienes aquí rompes botellas y quedan aquí en el piso, los jugadores o las personas que vengan aquí a pasar un rato pues se van a lastimar. Así que sé respetuoso y sé pues sí, sé respetuoso, ¿no?, con lo que no es tuyo. Cuidémoslo para que otra gente pueda seguir disfrutándolo y conservarlo limpio. Sigamos. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Ay, disculpen, es que estoy subiendo con la bicicleta y está medio pesadito. Pues vengo saliendo de Palo Bolero. Es un bañario que está súper, súper cerquita del centro de Xochitepec. Y está muy, muy juntito, está al lado, cruzando la calle del Deportivo Mariano, que es donde acabamos de estar. Acabo de preguntar por si quieren venir a refrescarse. Cuesta 80 pesos adulto, 40 pesos niño. Mayores de 11 años en adelante pagan boleto. Y menores de un metro entran completamente gratis. Los horarios, pues no me acuerdo bien los horarios, disculpen. Pero si encuentro los datos los voy a estar poniendo aquí en la pantalla o en la descripción. Y los horarios, bueno, días, todos los días abren. Y discúlpenme que me falte el aliento. Estoy subiendo. Esperen, esperen. Listo. Ahí está el letrero para bolero. Y ahorita los veo, chicos. Voy a cruzar la carretera, por así decirlo. Y está medio peligrosón. ¿O puedo cruzar así? Sí, cruzamos, no hay gente. Obviamente todo esto lo estoy haciendo con mucho cuidado. No quiero ser arrollado. Acá está el Deportivo. Uf. Esto era lo que les decía, chicos. Aquí era la entrada antes del estadio de aquí en Mariano. Ahí era la taquilla. Todo esto. Y me parece que ellos son del equipo de Protección Civil o bomberos. No sé, a ver, déjenme ver. Sí, dice bomberos. Vean, también tenemos aquí los bomberos súper cerca. Por cualquier emergencia, ojalá no pase nada. Y bueno, pues yo sigo aquí avanzando en la bicicleta. Todo esto va a ser bajada. Así que ahorita sí los voy a dejar. Porque no quiero accidentarme, no quiero caerme, necesito las dos manos para sostenerme.
Todo eso es Xochitepec, todo eso blanco que vende casas. Ahí es, todo eso es Xochitepec Centro. Uf. Ahora sí. Ahí va la bajada donde va esa camioneta blanca. Los veo, chicos. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les parezca algo divertido tal vez, o aburrido, no sé. Y bueno, si es cualquiera de esas opciones, espero que le den manita arriba. Yo estoy súper cansado y espero que se suscriban, me duele todo. Activen las notificaciones al momento de suscribirse para que les indique YouTube cuando suba nuevo video, ya que últimamente no lo está haciendo, no sé por qué. Y pues, no sé, también quiero saber su comentario, ¿qué tal? ¿Les gustaría ver una segunda parte? ¿O tal vez quisieran ver balnearios aquí? ¿O servicio de alberca? ¿O no sé, una segunda parte de qué es lo que puedes hacer? No sé. Y yo me despido, de verdad, discúlpenme por no despedir el video como es de costumbre. Estoy todo sudoroso. Yo nada más me voy a meter a bañar y ya voy a comer porque desde las 2 de la tarde que salí en bicicleta a recorrer todo Sochi, hasta las 6:18 vengo llegando, así que creo que lo más que he recorrido en bicicleta por mucho tiempo, ya perdí condición, entonces ahorita estoy fatal. Pero bueno, sin más por el momento, me despido, yo soy Javier Martín, espero que les haya gustado y nos vemos. Bye.